¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Muchas gracias por haberse reunido para poder conocer un poco más lo que hace la Pontificia Universidad Católica del Perú con respecto a los temas de innovación y transferencia. En esta hora, durante esta charla, vamos a tocar los temas respecto a la innovación y la transferencia, pero en específico, darles el marco general de cómo actualmente estamos nosotros trabajando programas para generar la transferencia de conocimientos. Voy a compartir pantalla, un momento, por favor. También aprovecho en comentarles que vamos a tener a un invitado que va a participar después de la presentación que voy a hacer. Es Nicolás Núñez. Él es el jefe de la oficina de tesis de Centrum, de la Escuela de Negocios de la PUC, con el que hemos venido trabajando un programa de articulación de trabajo en conjunto entre la PUC, los investigadores PUC y los tesistas del MBA. Eso más adelante, ahora vamos a comenzar. Bueno, voy a presentarles brevemente sobre la oficina de innovación. Somos cinco personas que componemos el equipo de la Oficina de Innovación. El jefe es David Santos y dentro de la Oficina de Innovación hay tres coordinaciones. La de vinculación con las empresas, la de innovación empresarial que está a cargo de Karina Bañón. Muchos de aquí seguramente las personas que han realizado proyectos con empresa lo conocen, la conocen muy bien. Una nueva área que empezó desde el año pasado, que es el área de la cultura de la innovación. Esa área está liderada por Fátima Valer, y también está el área de transferencia tecnológica, la cual lidero yo. Lorena también es parte del equipo de la oficina, ella es el brazo derecho de todas nosotras como áreas y de David como jefe de la oficina. Nosotros cinco, eso es una de las primeras cosas que me gustaría que ustedes puedan, con la que puedan quedarse, porque ya que acá tenemos a diferentes asistentes con diferentes roles, en los cuales están investigadores, innovadores, docentes, predocentes, TPAs, alumnos, quisiéramos que vayan ustedes asociando a la oficina de innovación, a las personas que están dentro de la oficina de innovación y qué hacemos dentro de la oficina de innovación. Bueno, yo el día de hoy voy a presentarles esta breve charla en donde voy a tratar de darles todo lo que es la transferencia de conocimientos en la PUC. Yo actualmente soy coordinadora de esta área, como comenté. Tengo más de 6 años trabajando en la Oficina de Innovación dentro del Vicerrectorado de Investigación. Antes la DGI y ahora la Dirección de Fomento de la Investigación. Yo he trabajado y he pasado a través del área de innovación empresarial o de formulación de proyectos, como anteriormente se llamaba. También he estado en el área de seguimiento de proyectos y encargada de ver el tema de la Ley 3039 también durante un periodo de tiempo. Actualmente me desempeño viendo cómo podemos manejar los resultados de los diferentes proyectos de innovación, de investigación, de desarrollo tecnológico y cómo podemos escalarlos, cómo podemos llevarlos a otro nivel para que puedan ser un beneficio para la sociedad, ¿no? Siempre orientándolos a que sean, al final lleguen al público objetivo para el cual fueron diseñados inicialmente cuando se formuló el proyecto. Nosotros como Oficina de Innovación, con nuestras tres áreas, lo que buscamos es primero trabajar tanto con las empresas, con los miembros del ecosistema hacia afuera, principalmente el sector productivo, el sector empresarial, y también hacia adentro, viendo y atendiendo a la comunidad universitaria. Nosotros tratamos de buscar un engranaje entre lo que nosotros hacemos y también lo que necesita la sociedad, lo que necesita el sector empresarial. Entonces, ¿cómo trabajamos esa articulación? Pues a través, por ejemplo, de proyectos de innovación. Nosotros también buscamos que el seguimiento, una vez que se ha cerrado algún trato,
de estos proyectos se lleven de la mejor manera. Y para esto nos apoyamos de la OGP, que también pertenece a la Dirección de Fomento de la Investigación, que es la oficina que gestiona los proyectos. Trabajamos mano a mano para darle el seguimiento a los proyectos y evaluarlos para que lleguen al final de lo que se prometió o lo que se espera. Nosotros también vemos el tema de los contratos, los acuerdos, los convenios que están alrededor de esta, de estas negociaciones, de estos trabajos en conjunto entre el Estado, el sector empresarial y los diferentes miembros de la comunidad universitaria. Damos el soporte y para eso también nos apoyamos de otras oficinas dentro de la universidad que en conjunto vamos a trabajar los diferentes documentos legales que se puedan necesitar cuando se trabaja un proyecto de innovación, por ejemplo. Y finalmente lo que buscamos es que los diferentes resultados de estos proyectos puedan ser transferidos a la sociedad. Esto como un marco general de lo que hace la Oficina de Innovación. Y con esto puedo comentarles que lo que nosotros buscamos es dinamizar, potenciar el ecosistema de innovación y emprendimiento de la universidad, fortaleciendo las capacidades tanto de los miembros de la comunidad universitaria como los vínculos que tenemos con el sector empresarial. Y esto lo hacemos a través de las tres áreas que les comenté que actualmente tiene la Oficina de Innovación. El ecosistema de innovación, en el ecosistema de innovación tenemos que conocer el entorno, es decir, todas esas entidades que están fuera de la universidad, tal como el INDECOPI, con los que vemos el tema de las patentes, con CITEC, que nos dan los fondos para hacer proyectos, las empresas con las cuales hacemos innovación empresarial, Proinnovate, el Ministerio de la Producción, etc. Nosotros trabajamos con diferentes miembros del ecosistema de innovación de afuera y ya tenemos experiencia porque muchos miembros de la comunidad universitaria ya han trabajado con diferentes actores. También nosotros dentro de la universidad trabajamos con diferentes departamentos, facultades, unidades, entre ellas los principales son el Departamento de Ingeniería, de Arte y Diseño, CIDE, Centrum, Innovapug, entre otros. Ahora justamente al final de mi presentación vamos a contarles un poco cuál ha sido la experiencia de un trabajo junto a Centrum, la Escuela de Negocios de la Universidad, en donde hemos hecho un trabajo colaborativo entre los tesistas de MBA, que sabemos que hay muchos tesistas, hay muchas promociones constantemente, personas profesionales de calidad que se han involucrado con nuestros investigadores para desarrollar y elevar el nivel de madurez de dos proyectos en específico que en adelante les vamos a contar. ¿Y qué es la transferencia de conocimientos? Vamos a comenzar definiendo lo que es la transferencia de conocimientos. Hay muchas definiciones, lo tiene INDECOPI, lo tiene la WIPO, lo tiene la OMPI. Hay muchas entidades gubernamentales y no gubernamentales que también han hecho su propia definición, pero nosotros como universidad estamos más alineados a lo que dice la WIPO, en donde lo que buscamos con la transferencia de conocimientos es identificar este proceso mediante el cual los resultados de los diferentes proyectos que se desarrollan en la universidad, esos descubrimientos, hallazgos, en general ese stock de conocimientos que se obtiene a través de diferentes fuentes, puedan ser transferidos, es decir, puedan ser trasladados al público objetivo para el cual fue desarrollado. Es decir, llegue a servir a la sociedad, ya sea porque va a servir como base para seguir una otra investigación o porque ya te puede ofrecer un producto. Tenemos un caso que es de transferencia de conocimientos, que es uno de los claros ejemplos de la universidad, como es el proyecto MASI, en donde desarrollamos como universidad ventiladores para que puedan respirar las personas que tenían problemas pulmonares. Estos ventiladores artificiales que pudieron salvarle la vida a varias personas
pues fue un trabajo en conjunto entre la universidad y diferentes empresas, en donde se evidencia claramente la transferencia de conocimientos de la universidad a la sociedad. Y claro está que aquí, en esa experiencia, se pudieron socializar también las experiencias de las mismas empresas y del Estado, las facilidades que dio para que esto salga adelante, ¿no? Eso es por darles un ejemplo de lo que fue un caso reciente de transferencia de conocimientos en donde llegó a desarrollar la universidad un producto para el beneficio de la sociedad. Y dentro de la universidad, desde el área de transferencia, nosotros promovemos dos formas de hacer transferencia. Si bien es cierto, revisamos la bibliografía y nos ofrecen varias formas, más de dos, nosotros actualmente estamos trabajando dos herramientas de la transferencia de conocimientos. Por un lado está el licenciamiento, y el licenciamiento yo quiero que lo tomen como si ustedes fueran a alquilar un departamento, por ejemplo. Si ustedes van a alquilar un departamento, el casero, la persona que les va a alquilar el departamento, les va a decir por cuánto tiempo desean alquilar el departamento. Eso por un lado. Entonces, el licenciamiento vendría a ser como un alquiler que también, así como están el tiempo, también hay un intercambio económico por ese alquiler. Yo te voy a alquilar mi departamento y tú me vas a pagar a cambio un monto mensual. De la misma manera, si nosotros licenciamos un conocimiento a una empresa, a una spin-off, a una startup, lo que nosotros buscamos es que durante una cierta cantidad de tiempo, nosotros vamos a darles el alquiler de ese conocimiento a esa empresa por unas regalías, ¿no? Que vendría a ser, como en el símil que les he dado, la cantidad de dinero que se le pagaría mensualmente al casero que te alquila el departamento. Y hay algunos departamentos que se alquilan de manera exclusiva, te lo pueden alquilar solo a ti. Y hay otros departamentos que te lo alquilan a ti, pero también se lo alquilan a otras personas. Entonces, esa es otra de las condiciones que también se mira cuando se va a hacer un licenciamiento. Si es que esto va a ser exclusivo o no exclusivo. Entonces, esa es otra de las características que tiene el licenciamiento, que se negocia cuando alguna empresa o spin-off desean licenciar un conocimiento en la universidad. Eso para que quede claro, por eso hice el símil del alquiler del departamento. ¿Y qué es una spin-off? Que es la otra herramienta de la transferencia de conocimientos que desarrolla la universidad. La spin-off es cuando un miembro de la comunidad universitaria, de la comunidad PUC, quiere hacer una empresa, pero una empresa en base a un conocimiento que se ha desarrollado en la universidad. Entonces, no es cualquier empresa, sino es porque ha agarrado el conocimiento que la universidad ha desarrollado durante una cantidad de tiempo y yo como profesor, como docente de la universidad, como investigador, tengo el chip emprendedor y digo, quiero hacer una empresa en base a ese conocimiento, porque tengo una visión empresarial y digo, sé que con estos y con este modelo de negocio yo voy a poder tener un espacio en el sector empresarial. Entonces es así cuando los docentes, los investigadores, diferentes personas empiezan a crear empresas en base a un conocimiento que se ha desarrollado en la universidad. En este caso podemos ver, nosotros tenemos varias experiencias como universidad. Están empresas como la del profesor Francisco Cuellar, empresa Tumi Robotics, que justo expuso su experiencia el día martes en una charla anterior. También la empresa LatBionics de Enzo Romero, también del Departamento de Ingeniería, y la empresa Kaira, que también es del Departamento de Ingeniería de Mónica Barca y un grupo de investigadores de la universidad. Entonces, es así cómo se forma una spin-off. Una spin-off es cuando un miembro de la comunidad universitaria
coge un conocimiento que ha desarrollado la universidad y hace una empresa, forma una empresa con ese conocimiento como base. Estos dos conceptos tienen que tenerlos claros por si en algún momento alguno de los que está aquí quiere empezar a emprender, quiere formar una empresa y ha detectado que hay un conocimiento en la universidad que le interesa, ¿no? Y bueno, para precisamente poder ser un spin-off, también hay que licenciar un conocimiento, que es el que te va a dar el beneficio para ser una spin-off. Ahora les voy a comentar un poco las etapas de la transferencia de conocimiento. Nosotros vemos 5 etapas principales en este gran proceso que es la transferencia. La etapa 1 es la identificación y evaluación del conocimiento. ¿Cuál es el reto aquí? El reto es identificar esos conocimientos que tiene la universidad, pero con un potencial que pueda servirle ya sea a la misma universidad o afuera, al entorno, a cualquier entidad del entorno, del ecosistema que les mostré previamente. Entonces, ese es uno de los primeros retos que hay que subsanar en esta primera etapa. Para eso, les comento que nosotros, como Oficina de Innovación, estamos realizando un censo que es el que nos va a ayudar a determinar cuáles son esas necesidades que tiene la comunidad universitaria a través de las diferentes facultades y departamentos. Hemos comenzado a hacer la identificación de las necesidades con el Departamento de Ingeniería. Hemos estado hablando con cada uno de los coordinadores de especialidad para detectar esas necesidades y también para comentarles cuáles son los beneficios de conocer esas necesidades. También lo que buscamos con este censo es poder conocer cuál es el estado actual de los resultados de los proyectos, porque esto nos va a servir para hacer nuestro portafolio de conocimientos, nuestro stock de conocimientos, y de esta manera poder difundir todos los conocimientos que ha desarrollado la universidad y hacer match con nuestro ecosistema de innovación. Eso como la primera etapa de este proceso de lo que es la transferencia de conocimientos. ¿Cuál es la etapa 2? La protección. Es muy importante que estos conocimientos pasen por una evaluación legal, estratégica y puedan ser protegidos. Nosotros sabemos que en el Perú está el INDECOPI, que es el organismo que va a darnos este título de patentes de invención, de modelos de utilidad, de diseños industriales, entre otros. Entonces, lo que nosotros buscamos con esta etapa 2 es buscar esta protección óptima, esta protección jurídica, legal, estratégica de estos conocimientos que se han desarrollado en la universidad. En la etapa 3, lo que nosotros hacemos y buscamos es la valoración del conocimiento. Muchas veces la universidad desarrolla tecnologías que son emergentes, que probablemente actualmente no tengan un uso, pero sí en un corto o mediano plazo. Y muchas veces es difícil saber con qué monto deberíamos valorar a esta nueva tecnología. Entonces, esta es una etapa que la universidad tiene que hacer con sus conocimientos para que luego pueda mostrar estas tecnologías con un modelo de negocio, con una valorización de acuerdo al mercado al cual se va a ofrecer. No es lo mismo valorizar para un mercado nacional que para un mercado internacional. Luego, en la etapa 4, lo que buscamos es divulgar ese conocimiento. ¿Y divulgar por qué? Porque de esta manera lo que hacemos es llegar a estos actores del ecosistema que pueden estar interesados en este conocimiento. Entonces, nosotros al divulgar este conocimiento y hacer que llegue de manera fácil a las diferentes personas del ecosistema, nosotros también estamos atrayendo al público objetivo que luego puede estar interesado en este conocimiento. Y finalmente, la etapa 5, que es cuando ya encontramos a un interesado y empezamos a negociar, ya sea a través del licenciamiento o a través de la creación de
una spin-off. Podemos negociar tanto con empresas de afuera que estén interesadas en nuestras tecnologías, en nuestro stock de conocimientos, con organismos gubernamentales, no gubernamentales, pero también con nuestra propia comunidad universitaria, porque, como les comenté previamente, también tenemos a investigadores, docentes que están muy interesados en emprender, y nosotros lo que hacemos es tratar de impulsar este ánimo de emprendimiento que ellos muestran. Esto un poco para que vean cuál es la ruta de la transferencia de conocimientos y puedan ver que la universidad y cómo la universidad los puede ayudar a ustedes en las diferentes etapas en las que se puedan encontrar. ¿Cómo promueve la PUC la transferencia de conocimientos? Ahora que ya sabemos qué es la transferencia de conocimientos, que hay dos herramientas, que es el licenciamiento y la creación de spin-off, que ya sabemos cuál es la ruta que marcamos para la transferencia de conocimientos, les voy a mostrar cómo es que la PUC promueve la transferencia. ¿Qué hace la universidad para promover que estos resultados eleven el nivel de madurez, lleguen a otro stage? Pues para eso nosotros, como área de transferencia, lo que hemos creado es un Lab to Market. Lab to Market es identificar a estos resultados de los proyectos, a estas necesidades, y poder generar un espacio con programas, con herramientas, para que estos conocimientos sigan desarrollándose y no se queden estancados en tesis o en las computadoras de los investigadores, de los docentes, de los alumnos, y puedan mostrarse y desarrollarse para ser más atractivos para el mercado. Entonces, el Lab to Market es este gran programa paraguas en donde se van a sentar las diferentes iniciativas que tiene la universidad para desarrollar la transferencia de conocimientos. Nosotros, para identificar un poco cuáles son las capacitaciones, el financiamiento, los programas de articulación, dentro del Lab to Market, vamos a medir a los conocimientos de acuerdo al TRL. El TRL es una escala que lo que hace es dividir en 9 niveles, del TRL 1 al TRL 9, cuál es el nivel de madurez de esos conocimientos que se han desarrollado. Donde el 1 es la investigación básica y el 9, el TRL 9, es cuando ya se tiene un producto desarrollado que está listo para insertarse en el mercado. Entonces, sabemos que desde que tenemos una idea y empezamos a desarrollarla, hay todo un proceso de innovación en donde vamos a generar el concepto, validar el concepto, desarrollar el prototipo, validar el prototipo, hacer un MVP y luego hacer la validación y el empaquetamiento para que este producto pueda llegar al mercado. La innovación es todo un reto y también hay que tener en cuenta que hay mucho riesgo dentro de la innovación. Por eso es que hay muchos programas, tanto del Estado, nacional como internacionales, que promueven la innovación y te ayudan a financiar ese riesgo que implica la innovación. Volviendo a lo que es el Lab to Market, nuevamente, repito, hay 9 niveles dentro de este sistema de medir el nivel de madurez, que es conocido como el TRL. Y en estos 9 niveles, lo que hace la Oficina de Innovación a través del área de transferencia es brindar a la comunidad universitaria diferentes programas, ya sea en el pilar de entrenamiento, en el pilar de financiamiento, en el pilar de articulación y en el pilar de comunicación. Creemos y hemos diseñado las estrategias en base a estos 4 pilares para que empecemos a engranar las necesidades de la comunidad universitaria con estos 4 pilares que puedan ayudarlos a desarrollar a seguir desarrollando los resultados de sus proyectos. En el pilar de entrenamiento, lo que nosotros buscamos es darles las capacitaciones de acuerdo a su nivel de madurez. Es decir, si una persona de la comunidad universitaria, por ejemplo, un alumno de pregrado, tiene una idea y desea empezar a desarrollarla, pero no sabe cómo, entonces nosotros lo que hacemos es empezar a inducirlo a lo que es
las convocatorias que existen a nivel nacional, que pueden apoyar a esa idea, a ese proyecto semilla que pueda tener, ayudarlo a formular su proyecto. Tenemos al CIDE, que ayuda con el tema de incubación, preincubación, formación y emprendimientos. Luego, si tenemos resultados de conocimientos en stage más avanzados, les vamos dando capacitaciones de acuerdo a sus necesidades. Valorización de conocimientos, propiedad intelectual, elaboración de paquetes tecnológicos, prototipado, inteligencia estratégica. Y son varios programas que estamos diseñando para poder dotarles de estas capacidades que muchas veces son técnicas y blandas también, que necesitan nuestra comunidad universitaria para desarrollar su conocimiento y llevarlo a un siguiente nivel. En el tema de financiamiento, a través de la Oficina de Innovación también pueden acceder a fondos, ya sea internos como externos. Cuando hablamos de fondos externos, están los fondos de ProInnovate, de ProCiencia y, por ejemplo, los proyectos que se pueden desarrollar bajo la Ley 3039. Y los internos son los proyectos como los concursos, como los CAP, el concurso anual de proyectos, que hay tanto el de investigación como el de innovación. Y también está el concurso de emprendimiento que se lanzó este año. Con respecto a la articulación, y este es un punto clave porque es el que vamos a desarrollar luego junto a nuestro invitado Nicolás, que es de Centrum, con el cual nosotros hemos formado un programa de articulación de trabajo en conjunto entre la PUC y Centrum Católica. Y finalmente, a través del portal Match, que es un portal de innovación, les voy a compartir el link a través del chat en breve, es un portal en donde ustedes pueden encontrar las capacitaciones que hemos dado y están los videos para que puedan encontrar esas capacitaciones de acuerdo a los temas en los que estén interesados. Y también mucho material en cuanto a los procedimientos y los procesos para buscar una transferencia de conocimientos, innovación empresarial, cultura de la innovación, etc. Este portal de innovación que se llama Match está actualmente en rediseño de página, pero esta primera versión, Match 1.0, sigue activa y tiene un contenido de alto valor en cuanto a alineamientos, procedimientos, tipos de contratos que pueden encontrar para darse una idea de cómo es que se realiza el proceso de innovación. ¿Y cómo nos apoya el Estado peruano? Ya sabemos cómo está trabajando la universidad, que tiene la Oficina de Innovación y que dentro de la Oficina de Innovación está el área de transferencia de conocimientos. ¿Y qué hace? ¿Qué hace el Estado peruano para apoyar al área de transferencia de conocimientos en todo el país? Pues el Estado ha desarrollado una plataforma, que es la plataforma Vincúlate. Esta plataforma lo que muestra también son diferentes capacitaciones, cursos, webinars, glosarios, para que en general la comunidad investigadora del país pueda conocer acerca de cómo hacer transferencia tecnológica. También da herramientas, para esto ellos han desarrollado modelos de convenios, de contrato, y una de las cosas en las que hacemos hincapié con respecto a lo que hacemos también en la PUC, es que la comunidad aprenda a usar la calculadora del nivel de madurez que ha desarrollado ProCiencia con CITEC, porque ha desarrollado una calculadora en base al TRL, es decir, al nivel de madurez tecnológico del conocimiento, y el CRL, que es el nivel de desarrollo comercial. Y hoy en día, tanto ProInnovate como ProCiencia están solicitando que los investigadores conozcan el uso de esta calculadora del nivel de madurez, que puedan saber y que determinen cuál es el nivel al momento de que postulan a un proyecto, ¿no? Y esta es una de las herramientas que también está utilizando el área de transferencia de la PUC, es decir, a través de la Oficina de Innovación, cuando vamos a desarrollar algún tipo de proyecto. Está también el tema de publicaciones, hay
diferentes bootcamps que ha realizado Prociencia a lo largo de los años, en donde han desarrollado booklets, guías de presentaciones, desarrollo de ecosistemas. También están modelos de paquetes tecnológicos y mejores prácticas en transferencia tecnológica de la TEC. Y también hay un apartado que es el de Asóciate, en donde te permite asociarte, buscar a otros investigadores, a empresas que han realizado proyectos con la ley 3039, que están certificadas, universidades, y también pueden ver las vías de financiamiento que, con las que cuenta esta entidad del Estado. Eso para hablarles de grandes rasgos en relación a la transferencia de conocimientos. Y ahora voy a presentarles una breve presentación que he hecho para acompañar a la presentación que voy a hacer ahora de nuestro invitado. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes. Nicolás es el jefe de la oficina de tesis de Centrum Católica y él está ahora con nosotros porque vamos a hablar un poco acerca de un programa de articulación que se ha desarrollado en conjunto. Buenas tardes, Nicolás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lisette? Un gusto poder acompañarte en esta ocasión. Muchas gracias, Nicolás. Nosotros hemos desarrollado durante finales del año pasado y a inicios de este año un programa que se llama Súmate. Súmate es un programa en donde investigadores de la universidad se han sumado a tesistas de Centrum Católica, tesistas de MBA, de los últimos ciclos que están haciendo su tesis, para ayudar a elevar el nivel de madurez de los resultados de los proyectos. Justamente están ya en la etapa final de la elaboración de su tesis. Son dos proyectos que se han escogido. Hay dos grupos que están desarrollando su tesis en base a dos resultados de proyectos de investigación, tanto por un lado del investigador Francisco Cuellar como por otro del profesor Dante Elías. Ambos son docentes, investigadores, innovadores, emprendedores y que actualmente están dotando de información científica a este grupo de tesistas para que ellos puedan desarrollar su tesis. Y de esta misma manera, los investigadores puedan también saber esas otras cuestiones que normalmente un investigador pues no lo aprende porque está muy metido en la investigación, pero es ver el otro lado, el lado empresarial, el del modelo de negocio. Y quería empezar esta conversación, Nicolás, contigo para también desde Centrum Católica saber cuáles han sido estos aprendizajes, estas experiencias a lo largo de este año que venimos desarrollando las dos tesis de estos dos equipos que diriges desde este punto de modelo de negocio empresarial que tienen tanto, que manejan en Centrum Católica. ¿Qué tal ha sido esta experiencia de trabajo? Claro, ha sido una experiencia bastante positiva. Tomando en cuenta que en el caso de Centrum, nuestra misión de alguna manera plantea que nuestro foco va en buscar lo que llamamos buenos negocios, o sea, negocios que de alguna forma se conecten a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Entonces, en esa perspectiva, ambos proyectos, de una manera u otra, impactan en estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque como tú bien planteaste, uno de los proyectos, por ejemplo, está justamente centrado en lo que es la inclusión, ¿cierto?, de personas con discapacidad. Mientras que el segundo también está, quizá en otra perspectiva, pero pensando también en el tema de la seguridad en la producción minera, la producción industrial, que en el fondo también impacta obviamente en términos de la productividad, pero por sobre todo de la protección de la salud humana. Entonces, ambos proyectos de alguna manera recogen el espíritu de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo tanto, ese es un primer aprendizaje, el darnos cuenta de que la investigación, además de obviamente desarrollar una tecnología, también puede contribuir directamente con desafíos globales. Y yo diría que otro aprendizaje también va en el hecho de que, bueno, nosotros somos una escuela de negocios, ¿ya? Entonces, esta interacción con dos proyectos que vienen desde la Facultad de Ingeniería definitivamente ha sido una interacción muy positiva,
porque finalmente nuestro know-how de alguna manera justamente va en el tema de negocios, es decir, marketing, finanzas, toda la parte comercial en general. Entonces, lo técnico y la parte del diseño de los productos de alguna manera es algo que aportan estos proyectos, por lo tanto, para nuestros estudiantes y para los programas en general ha sido muy positivo ese aprendizaje de alguna manera en profundizar en aspectos que son ya un poco más técnicos y de diseño, y eso también lo podríamos destacar como un gran aprendizaje para nosotros. Sí, y justamente aquí entre nuestros participantes están docentes, coordinadores de otras secciones con las cuales nosotros también buscamos pivotear este programa. Por ejemplo, una de las facultades es la Facultad de Gestión y Alta Dirección, con la cual también queremos empezar a trabajar. Y en ese sentido, tú, ¿qué recomendaciones les darías en este aprendizaje que se ha vivido durante este año para que ellos puedan tener en cuenta si es que también se animan a participar en estos proyectos con sus tesistas en la escuela de posgrado, con tesistas de pregrado, por ejemplo, que de repente les gustaría participar dentro de un proyecto de investigación, desarrollando ese modelo de negocio, validando ese conocimiento, un poco conociendo cuál ha sido la experiencia de Centrum? Sí, yo creo que un aspecto que es muy importante para que esto realmente sea efectivo y pueda tener el impacto que uno espera, va en relación a ser flexibles, ¿ya? Yo creo que siempre cuando nosotros tenemos que interactuar con distintas personas de distintas formaciones, algo que ayuda mucho es no partir de la premisa de que yo puedo saberlo todo, ¿ya? Entonces yo creo que eso de partida hay que verlo en el sentido primero de lo que yo puedo aportar, pero sobre todo también de ver qué puedo yo aprender. Entonces en esa línea creo yo que esa apertura que uno debe tener facilita mucho esa interacción, porque obviamente son personas que vienen de distintas áreas del conocimiento, distintos saberes. Entonces yo creo que la flexibilidad sería un elemento clave para poder tener esta interacción clara. Y otro aspecto que yo creo que también ayuda mucho va en el sentido de definir metas comunes, ¿ya? Pero que de alguna manera sean obviamente consensuadas entre todas las partes, ¿ya? En el caso de Centrum, nosotros obviamente teníamos súper claro desde el inicio que el objetivo era buscar esta articulación para apoyar en aquellos aspectos en los cuales nosotros creemos que definitivamente podemos hacerlo, o sea, en la parte comercial, negocio, financiera, plan de recursos humanos, o sea, todo lo que obviamente es el core de cualquier negocio. De alguna manera, siempre tuvimos claro eso. O sea, eso es lo que queremos hacer porque lo podemos hacer de la mejor forma. Entonces, de alguna forma, fuimos capaces entre todos los equipos de darnos cuenta, oye, nosotros obviamente vamos a definir estas metas comunes. O sea, por ejemplo, el aspecto del plan comercial de las soluciones que tenemos trabajando. Entonces, definitivamente, eso fue algo que se conversó con las distintas partes. Y facilitó mucho el hecho de lograr, obviamente, los resultados que se esperan. O sea, es decir, pensando en los investigadores, es decir, obviamente, ellos tienen también la expectativa de poder nutrirse de esta información, de este conocimiento que se genera. Entonces, de alguna manera, tener las ideas claras desde el comienzo también ayuda mucho, porque sobre todo te permite tener una ruta clara en qué es lo que vas a lograr. Y sobre todo, y aquí yo creo que también viene lo importante, dejar en claro también lo que no se va a hacer, ¿ya? Me parece que eso también es súper importante, porque a veces cuando tú no tienes tan claro el objetivo del proyecto, sobre la marcha puedes ir creando actividades o cosas que en la práctica es más ruido que valor. Entonces, en esa perspectiva, creo yo que tener esa conversación inicial y decir esto sí, esto no, delimitar muy bien el problema, de alguna manera creo que facilita mucho la consecución de los objetivos del proyecto. Sí, justo en relación a esto último que has comentado, recuerdo mucho que cuando conversamos inicialmente con los dos equipos que están desarrollando, me sorprendió mucho porque cada uno de los equipos, si bien es cierto, estaba conformado por personas que venían de diferentes carreras de pregrado, diferentes cada uno entre sí, pero tenían un mismo objetivo, que era
poder desarrollar este plan de negocio, saber que podíamos encajar, engranar las necesidades que tenía este proyecto de investigación junto con las capacidades que tenían cada uno, no solamente por las capacidades adquiridas durante el MBA, los estudios del MBA, sino las previas, ¿no? Habían personas que se relacionaban mejor con estos conocimientos de los resultados de investigación porque tenían cierto, ya sea expertise o su pregrado estaba relacionado a los temas mecánicos, mecatrónicos. Y por otro lado, habían equipos que eran más fuertes en temas de marketing, que habían visto desarrollo de productos más relacionado a lo que sería de repente la puesta en marcha de estos productos en las minerías, en el sector construcción. Entonces, sí, es todo este programa que ha sido un programa piloto que se ha trabajado inicialmente con estos dos grupos de tesistas. Nos han dejado muchos aprendizajes, nos han dejado algo muy valioso que es el poder descubrir cómo las diferentes personas con su diferente background, el diferente know-how en el que traen, puede aportar de manera distinta. Si bien es cierto, nosotros tratamos de hacer un camino en este proceso de la innovación, hay etapas que están más o menos delimitadas, es muy valioso todo lo que aportan estos diferentes perfiles durante el desarrollo. Así que esa es una de las cosas que también desde la Oficina de Innovación hemos valorado mucho por cómo están colaborando, cómo están trabajando en conjunto con los equipos de investigación. Y es una de las cosas que agradecemos a Centrum por esta apertura que han tenido desde el inicio y esperamos que más unidades dentro de la misma universidad puedan también interesarse en hacer este tipo de trabajos en conjunto para precisamente motivar la transferencia de conocimientos, que lleguen estas investigaciones realmente a ese público objetivo por el cual fueron diseñados inicialmente. Yo quiero agradecer mucho la experiencia que nos están brindando. Nicolás es el jefe de la oficina de tesis de Centrum. Él es el que está dirigiendo a estos grupos de tesistas junto a otros colegas y están haciendo que esto sea posible. Algo que inicialmente parecía imposible porque pensábamos que podrían haber muchas trabas en el camino, de repente no hubiese convocatoria tanto por el lado de investigadores como de tesistas. Nos ha sorprendido gratamente el poder seguir desarrollando y hacer ya una versión 2.0. Esto lo adelanto de acuerdo a nuestras últimas conversaciones, Nicolás, el hecho de ahora trabajar docente con docente, docente investigador PUC con docente, docente de Centrum, ¿no? Ese es un segundo programa que probablemente trabajemos, estamos viendo las coordinaciones con el ProLab y seguramente vamos a mantenerlos ya informados a través de nuestro portal de innovación sobre estos programas. Vamos a también a sacar unas notas y unos videos sobre estos dos proyectos que se están trabajando en conjunto para darles, para dejar estos casos dentro del portal de innovación y así las personas que estén interesadas puedan acceder a la información de manera más libre. Así que ya con esto estamos cerrando la presentación. Yo agradezco mucho tu participación, Nicolás, por habernos contado la experiencia desde Centrum. Vamos a buscar más espacios en donde también podamos contar con la presencia de los investigadores y de los mismos tesistas para que nos cuenten sus experiencias desde ellos haciendo su tesis, de cómo se han sentido, de las ventajas y de los aprendizajes. Muchas gracias, Nicolás, y muchas gracias a todos por haber participado también de esta charla. Buenas tardes, y voy a revisar si en el chat han dejado alguna pregunta. Veo que no, igual yo voy a dejar mi correo aquí escrito para que puedan contactarse conmigo si es que desean algún tipo de información respecto a la transferencia de conocimientos e innovación. Te doy el pase, Nicolás, para últimas palabras. Bueno, agradecer la oportunidad de poder compartir estas
reflexiones, ideas sobre lo que ha sido este proyecto Súmate, en el cual definitivamente han habido muchos aprendizajes para todos en general. Entonces, en esa línea también animo a otras áreas también a que puedan ser parte de esta iniciativa y de alguna manera creo que como universidad, como comunidad que somos, de alguna manera vamos a estar en condiciones de poder aportar con nuestros saberes. Y creo que eso es lo más valioso que tenemos. Entonces, en esa línea, solamente animar a las demás unidades y facultades a que también puedan ser parte de esta iniciativa. Así que eso podría comentar de mi parte. Y nuevamente, muchas gracias por la invitación. Gracias, Nicolás, y gracias a todos los que se han interesado por conocer un poco más sobre la transferencia de conocimientos y en especial el programa Súmate. Buenas tardes y buen fin de semana para todos. Gracias, Nicolás. Chao.